Mi nombre es Neri Reyes, tengo 52 años, soy originario de Guatemala, Centroamérica. Rosewood Community Garden es un pequeño jardín ubicado a 4 minutos del centro de Los Ángeles, California. El jardín está ubicado en el 4160 y medio de la Rosewood Avenida, a esquina con Helitrop. A los alrededores tenemos la calle Vermont, las calles muy principales aquí en Los Ángeles, como la calle Beverly Boulevard, que está a 2, 3 bloques de esta área. Este jardín todavía pertenece a, o sea, como aquí todo está dividido por distritos, pertenece al distrito 13. Estamos aquí en el área prácticamente de East Hollywood. El jardín se inició en 1999. Un grupo de vecinos se reunieron firmas aquí en el área de Rosewood, y supuestamente este espacio pues era para un parque infantil, pero se decidió por mayoría hacer un jardín comunitario. Como me involucré en este jardín hace 14 años, empecé simplemente pensando en buscar un lugar para venir a sembrar en mis propias plantas. Algo así muy sencillo, pero pasó el tiempo y poco a poco me fue gustando. Luego fui a sacar un curso de maestro de jardinería en el 2001. Entonces continué y realmente me encanta la jardinería. Actualmente soy maestro en jardinería urbana. Al principio, cuando se inició el jardín, tuvimos la colaboración de la ciudad más que todo para construir nuestras propias huertas y para circular, que era lo más necesario, y una bodega para nuestras herramientas. Eso fue lo que la ciudad colaboró al principio. Después, nosotros prácticamente nos hacemos cargo del jardín trabajando unidos. Entre todos pagamos el agua. A semillas, semillas consigo, me dan en un banco de semillas acá en un programa de tierra común con la señora Ivonne Sabio, la encargada del área de Los Ángeles. Si más que nada necesitamos herramientas para trabajar, necesitamos también tierra, muy buena tierra fertilizada, necesitamos también nutrientes para que nuestras plantas sean muy buenas, de calidad. Necesitamos también, por ejemplo, madera. A veces las huertas se dañan a través del tiempo. Como son de madera, con tanta agua y les echamos agua continuamente, pues se dañan y se pudren. Entonces necesitamos ese tipo de materiales, maderas, clavos, pintura, para cortar tijeras. A palas y tierra más que todo para poder seguir fertilizando las áreas, para poder seguir sembrando, porque en realidad esta área no era más que un lugar de pura arcilla. Aquí, por ejemplo, a 1/4 de profundidad es nada más encontramos arcilla pura y nada más. Entonces, todo este lugar se ha ido haciendo a través del tiempo. Hemos ido acarreando la tierra poco a poco para poder sembrar lo que nosotros queremos sembrar. Sinceramente, es algo que les aconsejo a todo mundo. El pertenecer a un jardín, a un lugar como estos, es algo que creo que es para todo mundo. Esa es mi meta, es continuar en este programa, continuar dándole vida a este lugar juntamente con las personas que pertenecen aquí al jardín comunitario, aprovechando los beneficios que da el jardín comunitario, como por ejemplo sembrar nuestros propios vegetales.
o traer algunas semillas, algunos productos que no se dan en nuestros países. Esa es una de las razones que a mí me gusta. Por ejemplo, tenemos aquí a esta hoja que se llama quistán, aquí casi no la conocen. Tenemos ajos recién cortados, tenemos remolachas, también tenemos los tomatillos cherries y algunas de las hierbas que también cultivamos, como por ejemplo se da mucho el bledo, el apazote, también tenemos el quistán, es casi no muy conocido por acá, pero eso lo utilizamos mucho allá en Guatemala, Centroamérica. Como así también tenemos cuchines, es una fruta que viene de Centroamérica y que se siembra allá para darle, los árboles de cuchines sirven para darle sombra al café. Muy bien, así. Delicioso.